Bienvenido, dama, bienvenido, caballero, y bienvenido todo el que respire a lo que vinimos. Nicanor Zapata de este lado. Como siempre, dándole gracias a Dios que me mantiene en pie, vivo y respirando. En el día de hoy tenemos un video súper espectacular, porque siempre le voy a decir una cosa. Antes de usted hacer su redecoración en su casa, primero revise a lo que vinimos, que probablemente lo que usted quiere en su casa, usted lo tiene ahí y no lo sabe. Probablemente está en el patio y usted no lo sabe. Probablemente lo botó la vecina y usted no lo sabe. Probablemente está en especial en la tienda con un precio diferente para un uso diferente. Y aquí en A Lo Que Vinimos transformamos todo y lo hacemos útil. Así que antes de hacer cualquier redecoración en su casa, primero revise A Lo Que Vinimos. Y en el día de hoy tenemos un video súper, súper, súper chévere. Miren lo que vamos a hacer. Estamos trabajando con la cortina, ustedes saben, con la cenefa que hicimos, con el vestido de la nieta de la tía Carlota. Pero lo que esa cenefa llega, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo que ya tenemos en casa, pero vamos a cambiar la actitud, vamos a cambiar la forma de lo que tenemos sin gastar ni one. Entonces lo que tengo por aquí es una cortina que ustedes saben que la utilicé anteriormente. Búsquese por ahí una cortina que usted tenga en desuso. Número uno. Número dos. Lo que hice fue conseguirme este ramito de flor. Lo tengo por acá utilizando en una cosa. Lo que hice fue sacar la flor de ahí, porque cuando esto pase yo voy a volver a ensamblar mi flor y a utilizarla de nuevo. No estoy dañando nada. Y lo que tengo por aquí, esto, miren, estos son palitos para enganchar la ropa y los tendederos. Usted va a tender, usa esto. Entonces lo que hice fue coger mi pistolita de silicón, que la tengo por aquí, coger mi florecita y pegarla ahí como usted lo está mirando. Y miren lo que hice para este invento. Así es que relájese, llame a todo el que respire y dígale que A Lo Que Vinimos subió un nuevo video. Y así es que A Lo Que Vinimos. Vivo y respirando. Por acá tengo mi cortina. Aquí tengo los diferentes palitos para enganchar ropa que vamos a utilizar. Lo primero es, esta cortina mide 60 pulgadas de ancho. La voy a doblar en dos. En dos la voy a doblar tal cual usted la está mirando. Y voy a subir para comenzar el procedimiento. Me acerca un poquito más la cámara. Lo primero que voy a hacer con mi cortinita doblada en dos es ubicarla para agarrarla del mismo palo. Si su palo es muy ancho, puede sostenerla de la partecita de la cortina que le sobra arriba, porque en dado caso no va a poder ponerla con esto. La va a poner el sobrante. Si su cortina es la que tiene hueco en metal, que el palo atraviesa, entonces me la agarra de la partecita que le sobra arriba. Bien. También puede hacer esto con puntada y pegar la flor con puntada. Esto es una forma rápida y reusable. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner mi primera pieza aquí. Esta es la idea. Mi primera pieza va aquí. Mi cortina doblada en dos hasta el final. Entonces, hasta el final agarro la otra parte, que es esta, y la voy a poner aquí. Aquí le voy a poner la otra pieza. Esto es un arreglito 9-11. Recuerde que usted la pone más bonita y más elegante, ya tranquilita en su casa, en el tutorial un poquito rápido. Bien. Ahora lo que voy a hacer es que voy a levantarla justo en el centro, hacia arriba. Y aquí, por monería mía, nada personal, le voy a poner la rosa más grande que encontré. Si su cortina o su ventana es muy grande, entonces tendría que hacerla con doble cortina. Bien, ahí tengo esa parte que pudiera ser una caída, agarrada en el medio. Ahora lo que voy a hacer, en el medio de este ángulo, la voy a agarrar en el centro y la voy a pasar, como usted está mirando, por la parte de atrás.
La voy a subir y la voy a poner en el centro. Y aquí le voy a poner la otra pieza. Voy a acomodar un poquito, usted sabe, monería de uno. Y aquí voy a hacer lo mismo. La voy a agarrar aquí en el centro de ese ángulo. Y la voy a subir. La voy a poner ahí. Y la voy a agarrar acá. Aquí me quedan... Le quito el palito que le puse anteriormente. Me quedan dos piquitos. Tengo la opción de guardarlo. Tengo la opción de dejarlo. Yo decidí dejarlo por ahora. Ya usted acomoda su cortinita como usted quiera. Y ya usted ve que tenemos 3 minutos. Y ya la cenefa está terminada. Así es que este ha sido el trabajito de hoy. Espectacularmente bello. Algo totalmente rápido. Usted quita los clics y se lo pone a su florero y usa su florero y usa su cortina de nuevo. Esto es algo rapidito. En la sesión de fotos le voy a dejar alguna formita diferente de cómo usted puede utilizarlo, porque lo hice con diferentes cortinas. Y ese es mi videito de hoy. Dios me le bendiga mucho. Sean felices, cuídense mucho y recuérdense, mientras haya vida en el cuerpo, hay que acercarse a Dios, y no sabemos hasta cuándo tendremos vida. Acérquese a Dios ahora que hay tiempo. Dios le bendiga. Y por favor, me dan mi like, porque yo me lo gané. Me gané mi like y hay que darlo. Así que Dios le bendiga. Besote grandote. Les amo en el amor de Cristo y en el mío también. Hasta el próximo viernes, en el próximo videito.